Los insectos son animales fascinantes y muy necesarios para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres. No solo polinizan las plantas que nos alimentan, sino que también interactúan unos con otros regulando sus poblaciones. De esta forma, evitan la peligrosa sobreabundancia de algunos de ellos. Los hay que viven en sociedades complejísimas, otros poseen formas asombrosas y algunos poseen formas y colores que nos maravillan. Muchos tienen colores metálicos y, aunque son escasos, los hay que parecen de oro, la obra de un orfebre capaz de hacer un ser vivo de oro. En ocasiones, el color que vemos no se debe a un pigmento, sino a la reflexión de la luz. Así sucede en las plumas de los increíbles colibríes y en la superficie de muchos insectos. En todos ellos se produce el mismo fenómeno que puedes observar en un disco compacto si la luz incide en el disco del modo apropiado. Pero hasta ahora, los científicos desconocían cómo podía producirse el color dorado. Investigadores de la Universidad de Exeter han encontrado el secreto en un escarabajo. También se debe a la reflexión de la luz que llega a su superficie, pero con una particularidad. Reflejan luz polarizada en ambos sentidos, hacia la derecha y hacia la izquierda, ofreciendo a nuestra vista un auténtico escarabajo de oro. Los insectos encierran innumerables secretos. ¡Descúbrelos! ¡Comenzamos! Naturalia y Larután se ha desplazado hasta San Lorenzo del Escorial, en la Sierra de Madrid, porque hay un lugar muy particular. Es un arca de micronaturaleza, es el Insect Park. Y este Insect Park está dirigido por Paloma y por Pedro. Paloma, mucho gusto. Hola. Pedro, hola, mucho gusto. Si os parece, entramos. Os invitamos a conocerlo. Sí. Pedro, ¿cómo surge esa pasión por los insectos que lleva a que Insect Park, que sois vosotros, tenga una colección de más de 70.000 especies abierta tanto al público como a la comunidad científica por si lo requiriesen? Porque claro, la colección es inmensa. Bueno, esto es una afición que desemboca en una... Bueno, es una pasión desmedida que desemboca en un trabajo, ¿no? Así a grandes rasgos. Yo de pequeñito, en vez de jugar al fútbol y dar patadas a una cosa redonda, miraba la naturaleza, me sorprendía cada paso que daba por el campo, con unas flores, con unos insectos, con... En fin, lo que es la naturaleza, ¿no? Entonces, eso, esa curiosidad, desembocó en una pasión que me hizo pues, bueno, pues, ver la diversidad que había en el mundo de los insectos y recolectar pues, todos los que podía para formar una colección científica, ¿no? Y eso, bueno, pues con el tiempo dio paso a una empresa que es Microfauna. Esa empresa de divulgación científica y educación ambiental ha estado funcionando durante 25 años. Pues por toda España, con exposiciones itinerantes, y ahora aquí en Insect Park lo que hemos hecho es centralizar todas las producciones para ofrecer dentro de la Comunidad de Madrid un sitio único, un sitio donde están almacenados esos insectos y esos conocimientos y esa sabiduría que yo desde pequeñito he ido acumulando. Esa vida, lo que has acumulado, está ahí, toda esa vida recopilada, que es sumamente interesante, como estamos viendo, como vamos a ver. El caso es que los insectos no son la predilección del público en general. Seguramente que alguien te ha preguntado que para qué sirven las moscas. Parece que son solo molestas ellas y otros insectos. ¿Tú qué les contestas? Los insectos son los grandes desconocidos del mundo animal. Ese es el problema. El problema es que culturalmente a los insectos ni les hemos dado importancia, la importancia real que tienen, ni les conocemos. Como no les conocemos, no podemos valorarlos. Y ahí está esa laguna que siempre nos hemos encontrado los que nos apasiona este mundo, de que el gran público desconoce la realidad del mundo de los insectos. Los insectos sirven para todo lo que nos podamos imaginar. O sea, las moscas sirven para cosas, los mosquitos, aunque nos piquen, sirven para cosas. ¿Para qué pueden servir las moscas? Pues incluso para polinizar. para polinizar plantas, e igual que las mariposas, hay moscas que con las patitas recogen el néctar, el polen, y lo llevan de una flor a otra, y eso contribuye a que se expandan las plantas y pueda haber vida en el planeta. Y bueno, sirven para muchas más cosas, descomponer cadáveres. Sin las moscas, los cadáveres se quedarían ahí, pues no formarían parte luego, se acumularían, claro. No, o sea, hacen el trabajo sucio. Hacen el trabajo de enterradoras. Las moscas sirven de alimento, sus larvas o multitud de animalitos pequeños. O sea, en la naturaleza todo tiene su porqué, todo tiene su porqué de su existencia y está justificado. No están alegremente ahí puestas de cualquier manera, sino que cada uno tiene su orden y todos juntos forman una cadena en la cual el equilibrio, si lo rompemos quitando las moscas o quitando las avispas o quitando los escarabajos, pues no funcionaría. Ah, o sea que cumplen un lugar, tenemos que verlas de otra manera. Muy interesante, Pedro. Pedro, has citado, claro, las moscas, pero decías escarabajos, hablas de avispas. El mundo de los insectos es realmente extenso. Número de animales conocidos, especies, número de insectos, ¿es realmente tan extenso? Bueno, tener en cuenta que los insectos suponen el 97%, bueno, no los insectos, los invertebrados, suponen el 97% de la biodiversidad. O sea, mamíferos, todos juntos, aves, reptiles, anfibios y peces, son solo el 3% de las especies del planeta, el 3%. Y lo demás son invertebrados, y dentro del grupo de los invertebrados, los insectos son el 79%. O sea, 80 de cada 100 animales del planeta son insectos, no, son especies de insectos, y eso unido a lo prolíficos que son, cada uno tiene, pues, una especie no tiene un individuo, tienen miles de individuos en las colonias, hay miles de millones de insectos en el mundo. O sea, por cada kilo de masa de ser humano, corresponden 270 kilos de masa de insectos. Tú imagínate la magnitud. Realmente importante, parece que hay que tenerlos muy en cuenta, porque las dimensiones son astronómicas. Sí, sí, sí. Si nos vamos a un grupo concreto de insectos, vamos a ir un poco más centrados, el de los coleópteros, los escarabajos. El caso es que, curiosamente, un biólogo muy importante del siglo XX, uno de los padres de la genética de poblaciones, Jonaldán, encontrándose en un coloquio, había un teólogo y lo que le pregunta a este biólogo, le dice, bueno, ¿qué ha aprendido usted sobre el carácter de Dios estudiando la naturaleza? Y Jonaldán le contesta, pues que tenía una desmedida afición por los escarabajos. ¿Hay una desmedida afición por los escarabajos en la naturaleza? En la creación de Dios. Bueno, es que son 400.000 especies las que se han descrito ya. 400.000 especies distintas de escarabajos en el planeta. Dentro de los insectos. Que son pues, más de 1 millón descritos. O sea que más de una tercera parte. Sí, va hacia la mitad de los insectos. Son escarabajos. Son escarabajos. Sí, sí, sí. Pedro, quien se acerque a Insect Park va a poder ver la hormiga más grande del mundo. La tenéis en la exposición. Son muchísimas las especies de hormigas, no tantas como de coleópteros, de escarabajos, pero por número sí que serían las más abundantes entre los animales del planeta. Hombre, las hormigas, tener en cuenta que algunas poblaciones de hormigas en la propia colonia, cada colonia son millones de individuos, o sea, millones, no hablo de cientos de miles, millones. Entonces, pues eso multiplicado por las especies que hay de hormigas, o sea, solamente en masa, pues supera la masa del ser humano. O sea, el ser humano en la Tierra, todos juntos, pesamos menos que las hormigas todas juntas. O sea, tú imagínate simplemente esa masa, ¿no? Y luego, la hormiga más grande del mundo, sí, hay en Sudamérica una, que es la hormiga bala, que la hay en Sudamérica, Centroamérica. Una hormiga que veréis ahí en la planta baja de Insect Park, y luego hay otra hormiga gigante en Malasia que, bueno, también pues, bueno, tiene una cabeza descomunal y un cuerpo pues, de casi 3 centímetros. 3 centímetros para una hormiga es una barbaridad. Sí, sí, suena grande, sí, ese tamaño. Suelen ser de 5 milímetros, 6 milímetros. Claro, 3 centímetros. El caso es que Cuando hablamos de hormigas, enseguida nos viene a la cabeza la idea de lo que son las colonias, de ese comportamiento social que tienen, bueno, las hormigas, especies de avispas, de abejas, todas las especies de termitas. ¿Cómo se vive en una sociedad de insectos? Bueno, los insectos sociales tienen unas jerarquías muy establecidas, ellos saben el cometido desde que nacen, cada uno su cometido, la reina es la que pone huevos, las obreras son las que trabajan, los zánganos son los que cuidan, las hormigas conductoras, por ejemplo, tienen guardianes que les van guiando en las columnas, que cuando hacen las avanzadillas por la selva, o sea, cada uno tiene su función dentro de esa sociedad. Son especies totalmente sociales y bueno, es increíble la complejidad que tienen estas colonias de hormigas, de avispas. Muchos himenópteros son insectos sociales. Sí, sí. Entre los insectos, Pedro, hay un grupo que es el que más suele gustar y es el de los lepidópteros, sí. Las mariposas. Las hay realmente impresionantes, las tenéis aquí en la exposición, la morfo, ¿no?, de países americanos como Costa Rica. Sí. También americana es la mariposa monarca, muy famosa, y es que la mariposa monarca, entre muchos secretos, guarda uno muy especial, ¿no es así, Pedro? Pues sí, bueno, guarda un secreto que no se conocía hasta relativamente poco tiempo, hasta mitad del siglo pasado. No se sabía dónde iban los millones de mariposas monarcas que emigran todos los años de Norteamérica a México. No se sabía, o sea, se juntaban todas las colonias en el otoño y bajaban de norte a sur, pero no se sabía dónde dormían. Y hasta que se descubrió en Michoacán, en los bosques de Michoacán, que son unos bosques de coníferas de la parte de Oaxaca, de México, que dormían colgadas de los árboles en racimos a millones, ¿no? Es una cosa, un espectáculo que hoy día Michoacán es conocido en el mundo entero por la migración de la mariposa monarca. Sí, sí. Uno de esos espectáculos de la naturaleza, ¿verdad? De los más increíbles. Nosotros tenemos un vídeo abajo, grabado allí en las colonias del Rosario, donde están ahí durmiendo las mariposas, y cuando despiertan son millones de mariposas porque pasan el invierno durmiendo y luego despiertan todas con el calor otra vez e inician el viaje de regreso hacia el norte, ya no ellas sino sus descendientes, porque eso es curioso, porque la mariposa monarca esta tiene 4 generaciones. Las 3 primeras viven en Estados Unidos, Canadá, la parte central de Estados Unidos también, y allí se desarrollan las generaciones normales de 15-20 días de duración de cada ejemplar. Pero hay una supergeneración, como digo, en el mes de octubre. Y en septiembre empieza la supergeneración. Y esa supergeneración va bajando hasta México a dormir y vive 6 meses. Esas mariposas viven 6 meses. En vez de vivir las 3 semanas normales de sus generaciones anteriores, vive 6 meses, y es lo que hace que duermen allí, en el Rosario y en todos los bosques de Michoacán, y luego despiertan e intentan volver. Y ya digo que no son ellas las que vuelven, vuelven los descendientes de la segunda, tercera generación, que van poniendo huevos en el recorrido hasta llegar otra vez. Las que llegaron las que inician luego el viaje para recolonizar, ¿no? Para volver al norte. Ellas lo que hacen es huir del frío del norte y venir a pasar el invierno a un sitio más cálido. Y entonces ahí pasan el invierno y de esa manera la especie pues no muere en el invierno riguroso del norte de Estados Unidos o el sur de Canadá, que es donde ellas son originarias. Seres tan minúsculos y tan fascinantes al mismo tiempo. Sí, y son frágiles, parece que son frágiles, pero cuando vuelan en nubes de cientos de miles de mariposas que vuelan, se sostienen unas a otras con las alas, mientras unas baten las alas para volar, otras planean, otras se sujetan, o sea, es un espectáculo impresionante. Pero mariposas interesantes y fascinantes también las hay en España. En España hay, al menos por citar una especie, Graelsia isabelae, la mariposa isabelina, que se encuentra además por estos parajes. Sí, se descubrió aquí arriba, de Insect Park, en el Monte de Abantos, detrás del Monte de Abantos, ahí se descubrió la isabelina. Bueno, ¿cómo y dónde vive? Al menos una parte viven aquí, ¿no?, en la zona del Monte Abantos. Sí, bueno, unas viven en Insect Park porque las criamos aquí en cautividad, el único centro de cría que hay abierto al público donde se puede ver la isabelina, en la Comunidad de Madrid y, vamos, en toda España, y es un sitio visitable por el público de forma gratuita, además. Una cosa es el museo, que hay que abonar una entrada para poder... y otra cosa es el vestíbulo donde estamos situados, una explicación del entorno, y el criadero de la isabelina, que eso es de acceso gratuito, ¿no? Allí la criamos, pero esa mariposa, lógicamente, vive en el campo y en sitios muy concretos. Nosotros, los ejemplares que tenemos aquí en Insect Park, los hemos traído con los permisos de la Comunidad de Madrid de los sitios originarios donde ya viven, que son los bosques de pino silvestre de la parte de la Sierra de Guadarrama. Y allí pues vamos por la noche con unos generadores, una luz de vapor de mercurio, allí aparecen los machos, las hembras, y nosotros cogemos el material necesario para ese primer plantel reproductor que trajimos pues aquí en Insect Park, ¿no? Y todos los años lo que hacemos son actividades para que el público las vea en su medio ambiente. Eso lo hacemos también. Porque salís al medio ambiente, claro, criáis en cautividad. ¿Por qué criáis en cautividad este animal? ¿Por qué no se deja simplemente que en la naturaleza él se desarrolle? Bueno, en la naturaleza se desarrolla normalmente. Hoy día está saludable en muchas de las poblaciones que tiene, porque ya no se usa como antiguamente el DDT, el lindano, todos esos agentes químicos que mataban no solamente la procesionaria del pino, que era para lo que se idearon, sino que mataba todo tipo de mariposas, de pájaros y de todo. Hoy día esos matabichos, digamos, no se usan, y la isabelina pues no está tan perjudicada, entonces en los sitios silvestres ella se desarrolla bien. Claro, y lo que hacéis... Las criamos con una finalidad, las criamos con la finalidad de tener un material genético aquí, por una parte, para que la estirpe, nosotros no la perdamos de que por consanguinidad se vaya perdiendo la estirpe, ¿no? Entonces las tenemos que cruzar todos los años con ejemplares silvestres, eso por una parte. Y por otra parte, para tener un banco genético, para que la administración tenga recursos de esta especie y pueda repoblar en aquellos lugares donde está amenazada realmente, que son lugares pues donde ha habido algunos incendios, o donde ha habido usos de agroquímicos, o donde ha habido, por ejemplo, instalación de farolas de aquellas de antes de luz blanca, donde iban todas las mariposas y se morían. Ahora ya se pone luz de otro tipo que no atrae a las mariposas. En fin, para todos esos sitios donde hay que repoblar, nosotros disponemos de un material genético que ponemos a disposición de la administración, ¿no? Lógicamente, la isabelina la criamos con los permisos tanto de la Comunidad de Madrid como de Castilla y León, como incluso la subespecie del sur de España, que hay una subespecie en la Sierra de Cazorla, que es la ceballosi, que con la Universidad de Granada y con la Junta de Andalucía tenemos un convenio también de cría, ¿no? Entonces, la isabelina se convierte en un objetivo ecológico y se te convierte también en un objetivo pedagógico. Quien viene puede ver esa labor que realizáis, pero no es la única pedagogía de Insect Park. Hacéis, ya has comentado, unas salidas, aprovecháis para darle nuevos aires genéticos, ¿verdad?, a vuestro banco genético de mariposa isabelina, pero al mismo tiempo hay personas que pueden aprovechar, verla en su medio ambiente. Y ¿qué más hacer? Nosotros, Insect Park, la vocación que tiene no es solamente científica, sino es divulgativa y educativa, ¿no? La finalidad de Insect Park es que todo el mundo aprecie la verdadera realidad del mundo de los insectos. Entonces nosotros no solamente tenemos exposiciones de insectos vivos, como habéis visto, de fásmidos tropicales o de arañas, otro tipo de invertebrados, o de colecciones científicas de mariposas. No solamente tenemos eso, sino que tenemos también, completando todo eso, un equipo de pedagogos, un equipo de naturalistas que explican con ejemplares reales vivos, talleres, por ejemplo, donde apreciamos la metamorfosis de las mariposas, cómo una oruga se transforma en mariposa, eso lo ven los niños de los colegios cuando vienen aquí, cómo un escarabajo de joven, digamos, es un gusano blanco. Y una cosa increíble, es la metamorfosis. Una especie de oruga, todas esas cosas que el público desconoce y que los escolares, sobre todo, intentamos que aprecien, lo enseñamos aquí en Insect Park. Aquí hacemos talleres de todo tipo, no solamente de insectos, sino talleres relacionados con la ecología, aparte de salidas al campo, hacemos talleres de observación, de astronomía, de prehistoria, de minerales, de fósiles, de todo un poco, todo lo relacionado no solamente con los insectos, sino con el mundo natural. Realmente Insect Park lleva en su frontal, ¿no?, el centro de naturaleza. Sí, es un centro de naturaleza. Muy bien. Como todos los escarabajos, este cetónido tiene sus primeros tiempos de vida en forma de una larva que parece una oruga, pero que tras la metamorfosis se convierte en este precioso animal. Los escarabajos peloteros no son precisamente los más agradables, hay muchas personas que los desprecian. Sin embargo, realizan una labor que es fundamental. Reciclan los materiales de las heces para incorporarlos al ciclo ecológico y nos libran de ese material que tampoco nos agrada. Brachipelma smithii es una tarántula que vive en México, en la selva templada, y que suele ser utilizada como mascota. Es muy bonita, pero es peligrosa. Cuando se ve amenazada, frota con sus patas traseras su abdomen y lanza unos pelillos que son urticantes. En Insect Park podemos ver lo que parece un palo, pero realmente es un insecto de grandes dimensiones que tiene que parecer una especie de ramita para poder sobrevivir en el bosque donde esta especie habita. Paloma, vamos a otro grupo de insectos, el de los fásmidos. Los fásmidos, que son los insectos palo y los insectos hoja, destacan por el tamaño, destacan por ese camuflaje que tienen tan impresionante, pero no solo por eso. Efectivamente, también ellos tienen un gran secreto que dentro de la selva nos ayudan a conservarla. Son pequeños podadores, con lo cual con ellos se conserva la naturaleza. Sin ellos, que hacen una pequeña deforestación de las copas de los árboles, no podría penetrar el sol en el suelo, con lo cual son muy importantes dentro de la selva. Y además, otra cosa muy curiosa que os voy a mostrar dentro de la familia de los fásmidos es el dimorfismo sexual. Mira, Celedonio, aquí te voy a mostrar dos ejemplares que son muy diferentes. Ajá. Ambos. Y el dimorfismo sexual es la diferencia entre macho y hembra. Macho y hembra. Dimorfismo, dos formas en un mismo ser. Sí, son realmente diferentes. Este es el macho y esta es la hembra. Y igual que los anteriores, se dedican a comer hojas del bosque. Muy interesante. También una cosa muy curiosa dentro de los fásmidos es que ellos prefieren perder un miembro, una pata o la antena o cualquier otra parte del cuerpo que no sea vital, ¿no?, y la vuelven a regenerar. Pero así pueden huir de su depredador. El depredador se quedará con esa pata, pero no con él. Muy bien, muy interesantes los fásmidos. Pues aquí los puedes contemplar. Como me conoce, se viene hacia mí. Sabe dónde tiene que ir. Tenemos los insectos. Pero en Insect Park también hay arañas. Efectivamente. Tienen su parte. ¿Y qué parte cumplen ecológicamente? Porque no siempre nos gustan las arañas. Bueno, los arácnidos en general también son muy importantes porque son depredadores de otros animalillos. Sin ellas hay ciertas poblaciones de ratones o de mismamente fásmidos que crecerían demasiado y no tendrían ningún depredador y entonces eso sería grave. Entonces las tarántulas tienen esa función, un poquito de controlar las poblaciones de otros animales inferiores a ellas, ¿eh? Es muy importante, ahora hoy en día se están haciendo estudios sobre las telas que tejen porque son muy flexibles, muy resistentes y además ayudan a proteger su nido de la humedad y de muchas... Serían como unos materiales de diseño, ¿no?, de alta tecnología. Eso es, la NASA es la que está haciendo estos estudios sobre, sus propiedades, porque la seda, cuando sale de la tarántula, de las glándulas que tiene en el abdomen, es líquida y en contacto con el aire se solidifica y se hace el hilo y lo teje. Muy interesante. Pues esto y más es lo que se puede aprender y disfrutar en Insect Park. Paloma, muchas gracias. Encantada de conocerlos. Pedro, muchas gracias y hasta pronto. Invitaros a todos aquí, a que vengáis cuando queráis y aquí estamos. Quedamos invitados. Adiós. Venga, chao. La capacidad de la creación para asombrarnos no tiene límites. También en la Biblia se exalta lo incomparable que es la naturaleza. Dice Jesús en el Evangelio de Lucas: mirad a los lirios cómo crecen, ni trabajan ni hilan, y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Te invitamos a seguir asombrándote con nosotros aquí, en Naturaleza en Conciencia.